amores de Melocotón, aquí estoy a petición de todos ustedes para traerles este tema que les voy a traer hoy. No, mentira, me estoy practicando. Todavía no me han pedido ningún tema, pero yo estoy muy agradecida por esas 3.000 vistas que me han dado. Yo no tengo más que agradecerle a Dios porque eso era algo que yo quería y que yo sin pensarlo, o sea, lo pensé, como yo les digo a ustedes, y de lo que vamos a hablar, salí de mi zona de confort. Así, ese es el tema de hoy. ¿Qué es la zona de confort? Ustedes ya lo saben, ese tema está gastado. ¿De qué voy a hablar yo? ¿Qué viene después de la zona de confort? Después de la zona de confort viene un estado que se llama miedo y pánico. Pero ¿qué pasa después de ese miedo y pánico? Entonces viene el éxito. Ustedes tienen que hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo estoy haciendo este tema porque ya yo les había hablado a ustedes de cómo hacer metas, de cómo escribir sus metas, de cómo hacer un mapa de sus metas para poder guiarse, para poder seguirlo, para poder medirlo, para poder decir, bueno, yo esto es lo que quiero, por aquí voy, ya voy por acá, y entonces eso los motivaba, ¿se acuerdan? Entonces, salir de la zona de confort. ¿Cómo sale uno de una zona donde uno nace con ella? La zona de confort, nosotros todos estamos ahí. Todo el mundo busca acomodarse, todo el mundo busca lo bueno, en fin. ¿Cómo salimos de esa zona de confort? Déjeme decirle que es buena porque cuando nosotros nos vestimos, cuando nosotros vamos a poner un pantalón, cuando nosotros vamos a cepillar la boca por la mañana, gracias a Dios que nosotros tenemos activada esa zona de confort y ya lo hacemos automáticamente. Ese es el automático de nosotros. Ahora, también me han hecho esta pregunta. Bueno, y la gente que no estudia, porque obviamente para salir de la zona de confort uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse para poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Pero hay gente que no ha estudiado, que no se ha preparado y que lo logra. Esas personas, yo de la forma que yo lo veo es de esta. Yo no soy psicólogo, vuelvo y explico, yo no soy, simplemente tengo 52 años y la vida me ha enseñado que es así. Las personas cuando no tienen nada y no tienen nada que perder, se arriesgan a hacer lo que nosotros no hacemos, porque entonces estamos, como decía en la Biblia, cuando te dan ese que a uno le dieron uno, al otro le dieron dos, las monedas, ¿no? Y uno le enterró porque, bueno, esta es la que tengo y se la quiero entregar a Dios así, y así tú no puedes surgir, tú no puedes prosperar, tú no puedes alcanzar lo que tú quieres, ¿entiendes? Entonces, obvio, nosotros no vamos a salir de la zona de confort diciendo, ay, no, yo quiero ser abogado y mañana voy a aplicar y yo voy a dejar el trabajo que tengo ahora porque ya yo voy a perder mi miedo y me voy a ir a... No, si uno quiere ser abogado, entonces uno estudia, uno se prepara, mientras tanto sigue trabajando en lo que está trabajando y uno lo hace. Eso es lo que es arriesgarse. Arriesgarse es a salir de la comodidad. Arriesgarse es a olvidarte que tú en estos momentos quieres descansar o quieres pasarla bien, porque uno tiene que arriesgar algo para poder alcanzar eso otro. ¿Para qué? ¿Okay? Entonces, vamos a tener algo claro. Para salir de la zona de confort tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos. Sabemos que eso nos va a dar miedo y que eso nos va a dar pánico, y sabemos también que eso trae éxito al final. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo empiezo? Bueno, empiezas por el principio. Hazte esa pregunta de nuevo. ¿Para qué yo quiero esto? ¿Ustedes se acuerdan que estuvo muy de moda, o yo creo que está de moda todavía, esas personas que dicen, yo tengo la pizarrita y lo que yo escribo aquí o lo que yo pongo aquí, todo eso se me da? Bueno, la pizarrita no es mágica. No es pensarlo. La idea de visualizarlo es ponerlo en el foco. Ponerlo en el foco ese que tú tienes, que tú dices, bueno, esto es lo que me hace falta, esto es lo que voy a alcanzar. Si yo voy a reunir tanto dinero, va a ser para eso específicamente. Y lo pones en un foco, que eso es lo que es una meta, y seguirla cuando tú te enfocas, porque tienes ya esa meta ahí. ¿Entiendes? Hay personas, vuelvo y repito, que no les hace falta, que la vida se les da sin hacerse esas metas. Qué bueno por ellos, felicidades por ellos. Por ellos, ¿no? Habemos otros que no sabemos lo que queremos, que queremos tantas cosas o queremos cuidar lo poquito que tenemos, que entonces no logramos ninguna. O las que logramos no son las que nos llenan, porque no lo hemos pensado bien, no lo hemos puesto en esa pizarrita, por ejemplo. Ahora,
Vamos a suponer que usted se hace esa pizarrita. Como le dije, esa pizarrita no es mágica. Esa pizarrita usted no va a pensarlo y no lo va a visualizar y un carro se le va a aparecer allí. La única forma que un carro se le aparezca allí es que Dios quiera que usted se le aparezca el carro y que se lo traiga a alguien. Pero de lo contrario, usted tiene que trabajar. Yo conozco una muchacha que hizo una pizarrita de esa y se compró una casa. Y después me llamó y me dijo, mira esta pizarrita. Yo tenía esa casa con esa figurita en esa pizarrita. Y yo le dije a la persona que me lo dijo, porque me lo dijo la madre de esa muchachita, yo le dije, pero esa pizarrita que ella escribió y esa casita que ella escribió no se dio solita. Ella mantuvo su trabajo, ella pasó villas y castillas con esos jefes, ella aguantó de todo el tiempo necesario, los 2 años necesarios para que el mortgage la aprobara para poder tener su casita. Entonces, hay un sacrificio dentro de lo que uno consigue. Yo les voy a decir algo de mí, por ejemplo, cuando yo empecé a lo de la limpieza, porque lo del real estate, obvio, a nadie le da trabajo. Salir de hacer miles de dólares solamente escribiendo un papel o mandando a la gente a ver una casa o llevándolo a ver una casa, en realidad eso no es salir de la zona de confort, y menos, mucho menos al que le gusta, ¿no? Pero salir a limpiar casa porque te hace falta o porque el real estate no está igual, para poder hacer un cierre mensual y tener que limpiar casa, ustedes no saben el trabajo que a mí me dio sacar el cubo allá afuera y meterlo en el carro, porque yo soy un ser humano igual que otro cualquiera. Entonces, ¿qué me hizo a mí decidirme? Bueno, yo dije para dentro de mí, la única que lo puede hacer soy yo, porque yo, mi vida no está diferente, nada va a cambiar aquí. La que quiere moverse soy yo, la que lo tiene que hacer soy yo. ¿Y qué hice? Me armé de valor, cogí el cubo y lo metí en el carro, ¿entiendes? Entonces la acción es lo único que va a trabajar. Así que ya sabemos, amigos, para salir de la zona de confort, lo que viene después es miedo y es pánico. Es miedo porque no queremos pasar por lo que tenemos que pasar para poder alcanzarlo. Ya sea el que tiene un vicio, ya sea el que quiere poner una compañía, tiene que, por ejemplo, si una persona trabaja y dice, bueno, yo estoy aquí en una factoría y yo quiero poner una compañía de lo que sea, de construcción, vamos a poner, pero no sé inglés, no sé de esto, no sé de aquello. Bueno, ¿qué haces? Das el primer paso. Ponte a estudiar algo, te pones a estudiar inglés o te pones a sacar el curso de contratista o te pones a limpiar, a hacer eso los sábados y los domingos para aprender. Empiezas a arreglar tu casa, empiezas a ayudar a un amigo, lo que sea. Algo hay que hacer porque solo no va a llegar. No llega, no cae. Hay que hacerlo. Y no llega tampoco pasándola bien y no llega tampoco acostado en un sofá. No llega de gratis. Hay que trabajarlo, hay que levantarse a las 5 de la mañana si hay que hacerlo. Hay que perder el no sé, el ego ese que tenemos de no, yo no hago eso. No, yo eso no puedo. Yo cocinar, yo limpiar, yo, eso hay que perderlo. Las personas que tienen dinero hoy por hoy lo han hecho. Lo han hecho, han limpiado baños en un McDonald's, han limpiado baños en un Burger King, han sido carteros, han hecho lo que hayan tenido que hacer para poder lograr lo que ellos quieren, para poder lograr ese sueño. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, primero que gracias de nuevo por ver mi programa, esto no es un programa, esto es un blog, yo no sé ni cómo se llama, lo que sea, a mí me gusta dar lo que yo sé. Vamos a dejar esto claro. Ya hablamos de las metas. Escríbelas en un papel. Tú dices, yo quiero un carro. ¿Para qué? Para poder mover a mi familia. Porque ese para qué es lo que te va a dar la fuerza para que tú lo puedas conseguir. No es la pizarrita, no es visualizarlo y pensarlo y pensar que por magia va a llegar. No. Usted lo escribe y usted dice, este carro yo lo quiero para esto. Y se enfoca en eso y hasta que no lo logre, pues no para. Así que vamos a estar claros. Salir de la zona de confort es indispensable. Hay que salir de la zona de confort. ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a tener pánico? Sí, aunque uno haya estudiado, aunque uno se haya preparado, hay miedo y hay pánico porque nada tiene asegurado el éxito. El éxito no está asegurado, a eso se trabaja.
haz algo que te haga feliz. Busca, búscate una meta para algo que te haga feliz. Así sea que tú eres el que quieres el cambio y tú eres el que quieres liberarte financieramente. Y por último, sabrás que si haces eso, vas a tener éxito porque está comprobado. Si lo haces, si lo escribes y lo haces y lo trabajas, no hay forma de que no te llegue el éxito. Yo les deseo a ustedes que lo hagan. Si les gusta mi canal de YouTube, suscríbete por favor, dale like y suscríbete. Yo todavía necesito gente para el canal para yo poder seguir haciendo las cositas que yo hago. Pero le doy gracias a ustedes y le doy gracias a Dios por todo lo que yo he podido lograr en este mes, que para mí es mucho. Así que muchísimas gracias y como siempre les digo, muchas bendiciones.